Excuse me, sorry. Sorry, the ex me pesa los huevos. Stop, stop. Please, one moment. Oh, ya está. Ahora estoy mucho más cómoda. Volvemos a empezar. ¡Hostia! ¡Que esto no es el micro! Bueno, es igual. A Miley Cyrus le funciona su concierto. Click TV, una nueva forma de ver la televisión a un solo clic. Clic, bien, bien. Por favor, socorro, que alguien me baje de aquí. Que ya hace una semana que ha acabado el Festival de Eurovisión. ¿Qué tal que presentar un programa? ¡Hola! No, 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 señora, señora, que estamos muertos. No, por favor, no, 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 no. Después de estar ahí arriba una semana, ya me puede fichar Gilet, supervivientes y Trombocil, por favor. El pasado sábado fue el Festival de Eurovisión, como cada año. Esta vez nuestra representante Ruth Lorenzo nos dejó en décima posición, que oye, que se agradece, está muy bien. Pasó algo increíble porque nos votaron más de la mitad de países. Poquitos puntitos, sí. Pero oye, que se agradece, que está bien. Música de tensión, por favor, está bien. El país que no nos votó, que nos ha votado tantos años, ¿eh? Portugal, que la tenemos ahí jurada, Looking You. Se acabó ya. ¿Quién no estaba haciendo ya la típica apuesta antes de que empezara el festival, eh? Vamos a quedar últimos, no, penúltimos, ¿eh? Y por ahí yendo la cosa, pero no, mira, torrente de voz de Ruth Lorenzo ha servido para algo, se lo agradecemos. Esta vez no hemos ganado. Y eso que teníamos una opción B, teníamos un comodín que era Suiza, que si se montaba ahí el festival iba a estar pagado con nuestros impuestos. Tengo miedo de que el gobierno utilice esto como síntoma de recuperación. Y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto. Albania nos dio los 12 puntos, ¿sí? Pero ¿y nadie se fue con los ovnis que pasaban por detrás del hombre? Si hasta el príncipe de Gales se animó a dar los puntos en Israel, ¿no? Pero ¿cómo no íbamos a destacar los españoles con nuestro inglés nivel medio? Os lo explico. ¿Es eso que pones en el currículum? Que oye, que queda de puta madre, pero en verdad no sabes una puta mierda. Eso le pasó a Carolina Casado. Vamos a ver. Vamos a ver a quién vota España. Suecia, Austria. Vamos a ver. 8 points from Spain go to. Vamos. That's suspense, Spain. Please let us have 10 points. Yes, 8 points from Spain go to Romania. Si pensábamos que con el relaxing cup o café con leche en Plaza Mayor lo habíamos visto todo, nos equivocábamos. Aún nos pueden sorprender mucho más. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Se hace interesante, durante 20 segundos se planta en silencio y lo rompe con 8 points. Si es que la culpa de todo esto la tiene Ana Botella. Seguro que ya la habrá llamado para felicitarla por su inglés. Yo me voy a apuntar al curso de inglés de Ana Botella. Con solo 8 palabras podrás presentar una gala de Eurovisión o de los Juegos Olímpicos, ¿eh? ¿Quién sabe? Se nos acaba el tiempo y los insultos. Así que nos vamos con nuestra nueva sección que tenemos aquí hoy. ¡Tu karaoke me suena! ¡Tu karaoke me suena! Cuando voy caminando por la plaza, me preguntan qué grito a mí me canta.
Cuando voy caminando por la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales y dice que es feliz en la montaña, que de allá no quiere más salir. Él dice que es feliz en la montaña, que de allá no quiere más salir. ¿A qué le estará pasando al propio Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. Vengo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida vive. Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me pidas que quiera vivir sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura. Me vuelvo pequeña y menuda. I'm a Barbie girl, I'm a Barbie world, like plastic. It's fantastic, can we break my heart? I'll just my everywhere. Imagination, that's a new creation. Me sentaron justo el día que hiciste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual. Me encanta, me encanta. ¡Bumba! Movimiento sensual, sensual. Movimiento muy sexy, sexy. Movimiento muy sexy, sexy. Y que se viene el africano, que esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Ya que acabamos el programa de hoy, esto no es una puta mierda. Pero suscríbete si te ha gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Bomba!